octava partida de la serie El Reto y probablemente la última estándar que juguemos. Va a enfrentar a dos clásicos, los orcos de Bumpel Negro y los guanteletes del infinito de Seleuco. La misión es la de Vórtice de Guerra, que no se pueden descartar los objetivos numerados y se pueden coger los tuyos y los del contrario. A 2000 puntos y un poco por encima pasa a contar el ejército de Bump, constituido por un vehículo saqueado, cuatro tanques Gretchling, una unidad de motos que es de línea, ya que utilizo el personaje Forge World, haciendo de Bumpel Negro, un camión donde van 10 Burna Boys. Por aquí se puede ver un carro de guerra donde van 20 chicos, mis Gretchlings escombreros, que espero vuelvan a hacer una partidaza. El acorazado Potemkin de los Gretchling, un camión con 6 nobles y un matazanos, otra unidad de 5 motos, y por aquí detrás un camión Flak, unos Storm Boys y poco más. Ahora cuenta Will en la parte del ejército con la que inicia la partida. Bueno, para la partida semifinal del reto, Seleuco vuelve a enfrentarse a su némesis y tenemos un clásico enfrentamiento de Orgullo Freak entre él mismo y Bump. Para esta batalla, los guanteletes traen por aquí un cañón tormenta, una unidad de centuriones con cañón láser y lanzamisiles. Jugamos como siempre Sentinels of Terra. Por aquí hay media escuadra táctica con Seleuco y ahí está la otra media escuadra táctica, esta lleva plasmas. Unos devastadores con cuatro lanzamisiles y aquí otra escuadra táctica con fusiones. En la reserva dejamos las novedades, una cañonera Storm Eagle que va con cinco exterminadores de asalto y una cápsula con un bibliotecario en armadura de exterminador y una escuadra de mando con fusiones y los clásicos personajes. Así que empiezan los orcos, pero vamos a ver si podemos robarles la iniciativa. Es un 2, claramente, así que no. Los objetivos tácticos de los orcos para el primer turno es asegurar el objetivo 5, que lo tiene ahí al ladito, y otros dos difíciles, bueno, no imposible, hacer un poder psíquico y el otro matar un personaje. Así que vamos ya con el primer turno de los orcos de Bump, el negro. Primer turno de los orcos y como se puede ver ha sido un avance masivo. Las motos se ponen en primer lugar. Aquí se puede ver la distancia que nos separa de los crustáceos grises, seguidos muy de cerca del carro de guerra. Un poquito más atrás, los tanques Gretchling, que no pudieron avanzar mucho, y el acorazado, que tampoco avanzó mucho, pero que me coge el objetivo 5, con lo cual me pongo con un punto de victoria. Detrás, los chicos de asalto y los dos camiones bien a cubierto. Y el camión Flak aquí molestando un poquito. En resumen, un avance generalizado. Y vamos a ver los objetivos de Will, ya que estamos con la cámara en la mano. Voy a asegurar el objetivo 1, que lo, no, que es ese de ahí. Este de aquí. Podría ser con la cápsula. Cazador de brujas, si mato un psíquico, si no lo puedo hacer. Bueno, se ha igualado la suerte con mi. Y asegurar el objetivo 4, que es el que tiene los Gretchen. O sea, que estos dos los podrás hacer tú en tu turno. Perfecto, gracias, Will. Turno 1 de los guanteletes, en el que como no podía hacer muchos puntos por objetivos tácticos, porque estaban ahí atrás, pues intenté hacer todo el daño que pude. Por aquí salió la cápsula con la escuadra de mando, con el bibliotecario. El bibliotecario no lo dije, pero lleva telepatía y le salió alucinaciones y invisibilidad. Y tiró invisibilidad a esa unidad. Y intentó hacer un grito psíquico aquí, pero lo dispersó. Ellos salieron y dispararon aquí al carro y se lo cargaron con las fusiones y además mataron a 10 orcos con la explosión. Así que muy bien, luego la cápsula mató a otro, pero bueno, aguantaron ahí, pero ya no son tantos. Luego las motos parecían la amenaza más acuciante y matamos unas cuantas. Por aquí Tres. quedaron dos y boom, y por aquí quedan dos. O sea que matamos tres en cada unidad. Ambas pasaron sus chequeos y ahí siguen dando la lata. Así que hice primero sangre aquí, vamos 1-1. Pero ahora él controlará mis objetivos. Y yo me descarté el de matar psíquicos, ya que él no tiene psíquicos.
Así que vamos a ver el turno 2 de los orcos. Van a sacar objetivos. A ver si sale el objetivo 3 o esa cosa. Está 3, ¿no? Sí. Asegurar el objetivo 4. ¿Es ese? Date cuenta que los primeros son diferentes. Este no. Ese no. Y el 54, hambriento de gloria. Si lanza un desafío o... Pues... Todo muy bien. Pongo bien. Vamos a ir con su turno. Segundo turno de los orcos de Bumpel Negro y nada más empezar hicimos el WAG, con lo que conseguimos varios asaltos. La fase de disparo casi me la puedo ahorrar, consistió en hacerle una herida a este centurión y creo que nada más, pero la fase de asalto, muy típico estilo orco segundo turno, ha sido bastante épica. Primero, Bump y sus dos acompañantes se han cargado la semiescuadra que estaba aquí protegiendo el objetivo. Tanto los dos motoristas supervivientes como los nobles que venían desde allí, gracias al WAG, han podido hacer un asalto múltiple a las dos semiescuadras de los fusiones. Y aquí, a pesar de estar protegidos por la invisibilidad, la escuadra de mando ha quedado reducida al bibliotecario, el campeón, que está en reto o en duelo, y el médico. En puntuaje me he llevado el 1, que le había salido a Will antes, el 4 dos veces, una de Will y otra mía, realizar duelos, que hice 1 y 2, pero no conseguí el tercero, que me habría dado un dado de 3 en vez de un solo punto, y matar a un personaje que mismamente puede ser el sargento aquel de allí. Will va a robar ahora los objetivos. Turno 6, o sea, el marcador 6, que es ese de ahí. Y ganar terreno, que tengo que estar a 12 ohms del borde del oponente, que ahora es aquel. Muy bien. Voy a tirar mi reserva. Voy a tirarla aquí, para que lo veamos todo. Y entra. Y entra. Muy bien. Pues volvemos al final del turno 2 de los guanteletes del infinito. Los guanteletes, como hijos de los puños imperiales que son, aguantan estoicamente, pero está la cosa muy malita. Por aquí apareció la Storm Eagle, que contribuyó con sus disparos aquí a solo matar a uno, porque no me di cuenta que como había reforzado esta ruina, salvaban al 2 o más por cobertura. Así que solo conseguí matar a uno gracias al cañón tormenta al final. Y una herida al nombre. Y una herida al nombre, pero bueno. No huyeron, por supuesto. El combate que había por aquí eliminaron a los marines que quedaban y ya están por aquí sueltos para hacer perrerías en su turno. Y por aquí el campeón mató al noble en desafío. Al noble no, ¡al decapitador! Al decapitador, y el resto no hicieron nada más, así que perdieron por uno, pero aguantaron. Por aquí estos se movieron para ocupar este objetivo, que me da 2 puntos por el rasgo del señor de la guerra que tengo, que está ahí mi señor de la guerra, y gano otro por estar aquel allí, también, que tenía el objetivo detrás de las líneas. Me salió también, que antes no lo dije, el objetivo 2, pero como esto es en línea, pues no lo he podido ocupar y se lo llevará en este turno, no sé qué huya. Así que me gano 3 puntos, con lo cual llevo 4, porque tenía primera sangre. Vamos a ver los objetivos de los orcos. Cazador de brujas. Si me mata el bibliotecario, básicamente. Asegurar el objetivo 3, ahora leemos lo que es, porque es uno de los orcos. Y mantener la línea, un punto de victoria si hay al menos 3 de tus unidades y ninguna de las del contrario a 12 ohms de mi propio borde. Tercer turno de los orcos y continúan los combates cuerpo a cuerpo, en disparos como de costumbre bastante inefectivo, ni falta que hace. He intentado destruir el rino, que me impedía ganar una de mis misiones, y no lo he conseguido, y el resto de los disparos ha sido igual de infractuoso. Sin embargo, en el asalto, los achicharradores han matado a 2 centuriones y les han hecho huir del combate, y el asalto combinado de las 2 unidades de motos con Bump ha matado a Seleuco y a su unidad acompañante. Mientras los nobles siguen con su pasillo épico, destruyendo al superviviente de la escuadra de las fusiones,
y a los lanzamisiles, lo cual hace que haya destruido en combate cuerpo a cuerpo 2 y 2, 4 y no me permite llegar a los 6. Sin embargo, aquí en el combate, por fin los veteranos han destruido las dos unidades en sendas persecuciones y controlan el centro del campo. En total, este turno he ganado 2 por el objetivo orco de matar muchas unidades en asalto y señor de la guerra 3, lo que me hace un total de 9 puntos en el momento actual. Bueno, tercer turno de los guanteletes y esta batalla está siendo una auténtica masacre. Aquí los exterminadores salieron de la Storm Eagle. Por aquí el bibliotecario y la escuadra de mando se separaron. El bibliotecario movió por aquí. Y estos movieron y corrieron para intentar ocupar ese objetivo, porque el carro ese, el camión no está a distancia, pero no corrieron lo suficiente, así que nada. Este lo controló con la cápsula, así que no lo moví y aquí este se volvió a subir. El bibliotecario con el grito psíquico mató a los achicharradores y además tiró invisibilidad a aquellos. Y de paso le tiró con el Auspex al noble motero que ve aquí, que se lo cargó el último centurión que queda. La unidad de Boom, el noble que quedaba, murió a disparos de la Storm Eagle y Boom finalmente fue eliminado por la escuadra de exterminadores. Que Boom ha hecho mucho daño, pero por fin hemos eliminado ese mal. Y por aquí hicimos daño a esta unidad de nobles, que solo quedan el portaestandarte y un noble con garra y el Painboy, el matazanos. Por allí intenté hacerle una brutalidad acorazada para ver si por lo menos lo inmovilizaba, pero no hubo manera. Solo le hice un cool point. Y aquí el bibliotecario saltó al camión, pero no le hizo nada. Así que me hago un punto por aquí. Y me hago matar al señor de la guerra, que hace un total de 2 y 4 que tenía, 6 a 9. Y ahora lo malo es que ese me lo va a poder quitar Luis. Y he descartado el de matar un volador, evidentemente, porque no tiene. Así que vamos con el turno 4. Me sale el 14 de los orcos. El 14 de los orcos, ahora veremos qué es. Y asegura el objetivo 1. Y asegura el 1 que está ahí mismo. Como dijimos, me había salido el objetivo 14 de los orcos, que es turbear o mover o correr mucho con 3 unidades para ganar un mísero punto. Así que han turbeado los tanques Groth hacia atrás, el camión hacia allí y el flak hacia atrás. Con lo que me he ganado un puntín. A lo que se le añade controlar el objetivo 1 y controlar el objetivo 5. En disparos, el tanque por fin disparó su cañón, pero no hizo nada de nada a la cápsula. Está claro que disparar no es la ventaja de los orcos. Y aquí están mis nobles que han tomado la posición del centurión tras asaltarlo y aplastarlo con sus garras. La verdad es que nos quedan 4 gatos a los dos, pero yo consigo ponerme 12 a 6 y espero que sea diferencia suficiente. Contra el objetivo 2, que ese es el medio, lo tengo bien. Bien, se va a llevar un puntín ya. Dominio de la deformidad, de puta madre. Si consigo hacer un hechizo 1 y si consigo 3, un de 3. Bien, bien. Muy bien. Y caza mayor, si me cargo un vehículo o una criatura monstruosa. Bueno, se puede poner con 3 puntos otra vez arriba, esperemos que el 12-6 que llevamos actualmente sirva. Bueno, la masacre continúa siendo inenarrable y los guanteletes se hacen fuertes para intentar remontar esto, que todavía parece que es posible. Por aquí el bibliotecario movió y les tiró un grito psíquico a los nobles y los mató. Además, volvió a estos invisibles. Y se tiró fuerza, o sea que así ganó uno de los objetivos que me dan de 3 puntos de victoria, que ahora los haré. Esta cápsula me consiguió otro punto de victoria por estar ahí al lado del objetivo 2. El Storm Eagle disparó al camión que había ahí y con su cañón de fusión acoplado pues se lo cargó, que me da otro punto de victoria. Por aquí volví a hacer brutalidad acorazada y no hice más que otro full point. Y el cañón tormenta disparó a los Gretchins, matando a unos cuantos y el resto huyeron. Así que estos quieren entrar en esas ruinas, pero se han quedado un poco vendidos, ya veremos. Entonces ahora mismo yo tenía 6 puntos de victoria. Uh-huh. Y hago uno extra aquí.
Otro por destruir un objetivo. Un camión. Y, o sea que eso ya son 8. Y un de 3. Que me da uno solamente. Así que me pongo 9. 12, 9. Los orcos robaron objetivos y le salió este de aquí. Y este de aquí que sigue controlando la cápsula. Que ya tendrá que destruir de una vez por todas. A ver si lo consigue. Y sigue teniendo el de mantener la línea, para el cual se tendría que cargar aquí el reino, que también está aguantando un montón. Así que vamos a ver tu turno. Bueno, claramente a los orcos le van quedando muy pocas tropas. Lo único que han conseguido es destruir la cápsula, disparándole con todo. Y eso me ha permitido ganar un punto de victoria. El otro lo conseguirán ellos. Y a él le queda todavía, no le queda mucho, pero todavía le queda bastante ejército. Probamos los objetivos de Will. Un punto de victoria, sí, menos un emplazamiento de artillería o edificio, enemigo es destruido, uno que ya no puedo hacer, que me puede costar la partida. Sangre y agallas, si una unidad es destruida en la fase de asalto, imposible también. Bueno, no, el camión. Y el objetivo 6, que es ese de ahí, que es ese Sidone. Pero bueno, eso no me va a dar la victoria. ¿Y el camión? Quinto turno de los guanteletes y lo tenían todo para intentar remontar, pero de momento no lo han conseguido. Veremos si hay más turnos. Por aquí moví la Storm Eagle y al bibliotecario para ocupar ese objetivo y disparé con todo lo que pude a los tanques Gross, pero quedó uno con un full point y no conseguí quitarle aquí, porque si se acaba eso él va a tener rompelíneas. Ni asaltarlo. Tampoco conseguí asaltarle, que era otra posibilidad. Aquí estos asaltaron y a pesar de hacer 9 ataques, luego para penetrarlas no sacan ningún 6 y no conseguí destruirlo, que me hubiera dado un punto de victoria. Así que me hago 2, uno por aquí y otro por aquí, y con, o sea que vamos 13-11. Luego yo tendría rompelíneas y él también, o sea que eso no haría diferencia. Y vamos a ver el dado, 3 o más y otro turno. Vamos a ver los objetivos orcos para el turno 6, el 12 orco. Que es de los orcos, habrá que verlo. El 65, que es destruir una fortificación, que es el que tenía yo, que no podemos hacer. Y dominación, que debe ser controlar todos los objetivos. Bueno, pues entonces he perdido. Tras obtener 3 misiones que no podía realizar, una que el señor de la guerra hiciese no sé qué, otra conseguir todos los objetivos y otra destruir una fortificación que no existe, pues hemos disparado con lo que tenemos y hemos conseguido hacer 2 full points a ese rino y una herida al bibliotecario. La verdad es que empezó muy bien para los orcos, está decayendo, pero la partida está siendo una digna semifinal del reto. A ver, vamos con los objetivos de mi turno 5, que son importantes. Sin prisioneros, una unidad enemiga es completamente destruida durante tu turno. Si 3 o más, un de 3, vale, este puede darme la victoria, de hecho. Y objetivo 4, que es aquel de aquí. Turno 6 de los guanteletes, en el que podían haber remontado, pero no. Porque, bueno, para empezar, este reino intentó moverse allí y se quedó inmovilizado. Estos dos no fueron para allá confiando en poder hacerle un full point a un camión ya en 3 turnos de combate, pero no lo consiguieron, así que no destruí ninguna unidad de asalto. Luego por aquí, la Storm Eagle deslizó, disparó a este con su cañón de fusión, 2 cañones láser acoplados y 2 plantillas de fuerza 5, y solo hizo 2 full point. Así que no me lo cargué tampoco y además sigue haciendo romper líneas. Y por aquí le asalté y con 3 ataques de fuerza 5 tampoco le conseguí hacer nada. Gato. Tenemos un gato que decide que está muy cómodo ahí. Y que así que en este turno no hice ningún punto y sacamos 11. Está haciendo un tercer hull point del gato. 13-11. Oye, cabrón. Y vamos a tirar a 4 más y otro turno. Nada, un 1, ganan los orcos. Así que acaba el reto 6-4. Y ya solo nos queda el apocalipsis. Nos veremos.